Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocrítica en la que vamos a estar hablando de esta película que se ha estrenado recientemente en cines españoles, que es Promare, del estudio Trigger. Su sinopsis dice: Galo y las fuerzas de rescate antiincendios se enfrentan a Burnies, o Burnidos también, ¿vale? Se pueden conocer así. Un grupo de mutantes que tienen el poder de controlar las llamas y que han desatado un infierno sobre la Tierra en los últimos 30 años. Antes de entrar a valorar cualquier otro apartado sobre la película, lo primero que tengo que comentar es que obviamente me encanta poder disfrutar de esta Promare en pantalla grande. Además, creo que es un producto concebido y hecho para ser disfrutado en un cine, y yo creo que es maravilloso que haya podido llegar a España. Y por supuesto, como hago siempre al principio de las críticas, tengo que hablar del estudio que nos la trae, que es Estudio Trigger. La mayoría de vosotros y de vosotras que me estáis viendo seguro conocéis muy bien al estudio Trigger, pero lo más importante y destacable de esta Promare es que tenemos de regreso al tándem maravilloso que nos trajo Tengen Toppa Gurren Lagann, que nos trajo Kill la Kill, que es Hiroyuki Imaishi y Kazuki Nakashima, ¿vale? Los quería leer bien. Imaishi, director; Nakashima, guionista. La verdad es que tienen poca presentación que hacer, o sea, prácticamente los dos yo creo que son figuras bastante reconocibles, principalmente por estos dos trabajos que acabo de mencionar. Y yo creo que siempre, pues, es de aplaudir que se vuelvan a juntar, pues, las mentes que nos trajeron, pues, cosas tan interesantes como, desde luego, Tengen Toppa y Kill la Kill. ¿Esta Promare está a la altura de esos productos? Pues bueno, lo que es innegable es que desde luego no para de referenciarlos. Y cuando digo referenciarlos, me refiero a que, por ejemplo, en un momento de la película vamos a tener, además de muchos mechas, ¿vale? Porque esta película está plagada de mechas también. Vamos a tener taladros, ¿vale? Vamos a tener personajes que prácticamente o se parecen mucho a nivel de diseño o que tienen personalidades, perdón, muy similares a las que ya hemos visto en otros animes, como los que acabo de mencionar, u otros en los que no han estado participando de manera, vamos a decir, tan directa, ¿vale? O tan en primera línea, tanto Imaishi como Nakashima. No me quiero enrollar mucho en esto, pero obviamente es evidente que Kamina se parece mucho a Galo, que por ejemplo, que Aina se puede parecer mucho a Yoko, el personaje de Lucia Fletch. Y ahora ya, después de toda esta chapa en relación a referencias, a figuras de Studio Trigger, a cosas que no tienen prácticamente nada que ver con la película, vamos a hablar ya de Promare. Y es que quiero empezar hablando de lo último que estaba comentando ahora mismo, y es el diseño de personajes, paleta de color y animación, ¿vale? Creo que esto es de lo que siempre hay que hablar en primer lugar cuando vamos a hablar de un producto de estudio Trigger, porque es principalmente lo que más brillan, es en lo que literalmente nadie es capaz de igualarles. Es una brutalidad, una barbaridad lo que propone Trigger en esta Promare. Desde el punto de diseño de personajes, porque todos son súper reconocibles, aunque al final siempre pues puedes asociarlos con otros personajes de estudio Trigger, son muy carismáticos. Al final, visualmente son súper atrayentes y esto también ayuda muchísimo el trabajo que hacen a nivel de paleta de color. Recordaba, por supuesto, muchísimo también a el trabajo que hicieron en paletas de color próximas en el tiempo a esta Promare, como es el caso de Brand New Animal, en el que se veía que había un trato del color muy marcado en lo que se refiere a tonalidades cian, magentas. Por ejemplo, hay un juego súper bonito, bonito, bueno, para mí que yo estoy ahí muy metido, pero entre el morado y el púrpura, que va a simbolizar de alguna manera, ¿vale?, todo lo que son los Burnidos, los Burnies, ¿vale? Esta gente que son mutantes, ¿no? Que son un poquito outsiders, terroristas, hay un poquito un rollito cyberpunk. Y luego también con el asunto cian, que va a estar más simbolizando de alguna manera, pues también las llamas, ¿vale? Pero las llamas en este caso más como inspiracionales, de la vida, de la protección. Va a haber un juego ahí interesante, aunque luego también vamos a tener un juego divertido para mí entre el azul y el rojo, que va a estar generalmente muy, 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 muy asociado, ¿vale?, a todo esto de los bomberos, ¿no?, a los que pertenece Galo y compañía. Entonces, yo creo que, sinceramente, después de ver esta Promare, yo lo que sí tengo que decir, bueno, de la animación no he hablado todavía, pero la animación me parece un logro absoluto, ¿vale? O sea, una cosa que ha demostrado que es prácticamente insuperable como director el amigo Imaishi es que él es capaz, ¿vale?, de realizarnos producciones, piezas audiovisuales que a nivel de acción, a nivel de combate, o sea, son posiblemente de lo más
estéticamente atrayentes que se puede llegar a diseñar, imaginar en la cabeza de un ser humano. Cómo utiliza la herramienta 3D que él no había utilizado anteriormente, ¿vale? Ningún otro producto, porque él venía del 2D puro. Cómo la utiliza a su favor para crear combates que de verdad, o sea, te vuelan la cabeza de lo bien trabajados que están los combates, porque le permiten ir, sobre todo a Imaishi, a ese germen, a ese trigger puro que es el combate que cada vez escala un poco más el nivel de epicidad hasta que llega a un nivel estratosférico la epicidad y al final acaba todo por romperse. Es siempre el ir más allá y más allá y el más allá. Es impresionante, ¿vale? Lo que consiguen hacer en esta promare desde ese punto de vista de la animación y desde la integración 2D-3D. Pero lo que sí quiero dejar claro, ¿vale? Es que para mí, antes de ver esta promare, yo tenía muy claro que las mejores animaciones que había visto en 2019 eran la de Kimetsu no Yaiba por parte de Ufotable y la de Klaus, hecha por Spa Studios, ¿vale? Esa película maravillosa de Netflix que presentó Sergio Pablos, que realmente llevaba el 2D tradicional a otro nivel, ¿vale? Le metía otra capa más, que lo hacía maravillosamente bien también Sergio Pablos en esa Klaus. Pero después de ver Promare, es que Promare tiene que entrar también en este grupo de productos de animación que llevan la animación a otro nivel. Es cierto que Promare tiene sus problemas, y ahora entraremos a hablar de ellos, ¿vale? Pero desde el punto de vista de espectáculo, es una brutalidad. Yo no he visto un espectáculo mayor que Promare, posiblemente este año, y posiblemente el anterior, en una sala de cine. Y en relación a esto, quiero retomar todo que estoy hablando, ¿vale? En relación a animación, integración, diseño y tal cual, y no sé qué, ¿vale? Para decir que al final, esta Promare, te guste más o te guste menos, lo que es innegable es que está hecho por un agente, ¿vale? Y hecho para un agente que es que son enamorados, enamorados de verdad, o sea, gente que le apasiona la animación, ¿vale? Porque por cada minuto de Promare hay mil y un detallitos. Hay gente detrás que dice, no, ese reflejo lo vas a hacer de esta manera, esta explosión se tiene que comportar así, esta expresión o esta cara, rostro de este personaje tiene que deformarse de esta manera. Es verdaderamente increíble el mimo que tiene prácticamente cada una de las cosas que vemos por fotograma en esta Promare. Pero bueno, después de todo esto que acabo de decir sobre Promare, que posiblemente vosotros que me estáis escuchando diréis, joder, este tío no va a decir nada malo sobre Promare, voy con ello. Promare tiene problemas, tiene bastantes problemas, ¿vale? El primero de todos, quiero comentarlo, es que tiene una secuencia de arranque floja, ¿vale? La secuencia de arranque son como los primeros minutos de una película y se supone que es lo más importante de la película, es una de las partes más importantes de cualquier película. Y en esta Promare se siente que dedican como los tres primeros, cinco primeros minutos en contextualizar todo lo que vamos a ver a través de una especie como de informativo, ya sabéis esto que va ocurriendo, como si pusiesen imágenes de un telediario, ¿vale? Para explicarnos un poco cómo está la situación en este mundo. Y yo creo que pierde muchísimo punch, muchísima fuerza al arranque de Promare porque deciden colocar esta secuencia, que realmente, bajo mi punto de vista, ¿vale? Esto es totalmente subjetivo, no era necesario, porque lo que le interesa a la gente para entrar en situación y hacerse una idea de lo que va a estar viendo durante la hora y media que dura Promare es lo que viene después. Esa secuencia en la que intervienen la fuerza de bomberos, ¿vale? Con Galo a la cabeza y con esa secuencia espectacular de combate entre Galo y Lío. Eso es lo que le interesa a la gente y yo creo que no es una buena decisión esta que toman. Dicho esto, sé que mucha gente me dirá, claro, pero entonces no vas a entender algunas de las cosas que van a acabar ocurriendo en la película. Y lo puedo llegar a entender, pero es que aquí hay una cosa o un problema capital también en esta Promare, y es que la trama, ¿vale?, está prácticamente totalmente al servicio del espectáculo. Y al estar al servicio del espectáculo, ¿vale?, los personajes o la identidad de los personajes se reduce al mínimo, porque lo que le interesa a Trigger sobre todo es avanzar. Avanzar muy rápido, porque esto es una película, y lo que necesitan, ¿vale?, es entregarnos esa secuencia de acción frenética en la que pues Imaishi ha estado dedicándole gran parte de su tiempo. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia tenemos unas escenas de combate espectaculares, como ya he mencionado, pero obviamente la trama y los personajes están un poco al servicio de esto,
y para mí no ofrecen nada interesante, ¿vale? De hecho, la trama, para la gente que esté viendo en el Nousou Boutai, le puede parecer bastante pues similar, entre comillas, a lo que ya estábamos viendo en esa serie anime de David Production. Luego también es cierto que no parece todo demasiado coherente, es cierto que siempre hay como un mínimo de coherencia alrededor, es decir, que todo más o menos se acaba explicando un mínimo, pero hay cosas muy, muy, muy disparatadas, ¿vale? Y muy increíbles. De hecho, una de las cosas que hace muy bien esta película es que no se toma muy en serio a ella misma, y prueba de ello es que este problema lo tratan de solucionar diciendo: no quiero que penséis muchísimo sobre lo que estáis viendo, quiero que disfrutéis. Y por eso mismo, en el momento del clímax supremo, cuando tengo que dar solución a un problema de proporciones mundiales, voy a utilizar como recurso para que la historia avance un mecha y unas situaciones que van a rodear a un mecha que va a acabar apareciendo, ¿vale?, en la película, que le va a llamar la propia película Deus Ex Machina. Esto es un recurso de guión, la mayoría de los que seguís este canal lo sabéis, que viene a referirse principalmente a ese momento en el que la historia, ¿vale?, necesita que aparezca algo superior a ella, que no esté relacionado con ella, que no tenga una explicación verdadera dentro de la historia, pero que haga que ésta avance, ¿vale? A eso se le denomina Deus Ex Machina. Y así es como denominan a este mecha en el estudio Trigger. Es decir, ellos son conocedores de que no necesitan una coherencia o una cohesión para que esto funcione, porque lo que quieren entregarnos es puro espectáculo. Por tanto, en relación a esto último que acabo de decir, también me hubiese gustado personalmente conocer mucho mejor a los personajes que van a integrar pues este cuerpo de bomberos, ¿no?, este equipo con el que va a estar trabajando Galo, que los conocemos muy por encima y yo creo que todos son interesantes, al menos por lo poquito que podemos llegar a ver de ellos y por el mimo que pone Trigger en cada uno de ellos desde el punto de vista del diseño y lo poquito que nos enseñan en segundos prácticamente, ¿vale?, de metraje. Es una pena, porque yo creo que este mundo que nos presentan era muy explorable, era muy colorido, era muy bonito, estaba animado increíblemente bien, y a mí me ha sorprendido mucho el que se hayan entregado, posiblemente, pues sabiendo que esto iba a ser una película y que iba para cine, de una manera tan abierta al espectáculo, que es algo que no solo le pasa a Trigger, ¿vale? También, supongo, no la he visto todavía, pero seguramente, ¿vale?, Kimetsu no Yaiba no vaya a profundizar mucho en lo que les va a acabar pasando a los personajes de Tanjiro, de Zenitsu, etcétera, sino pues que irá a la acción pura y dura para entregarnos pues una experiencia verdaderamente espectacular, ¿vale? Que es lo que se busca cuando llevas una historia al cine estos días, por desgracia. Digo por desgracia porque a mí me gustan mucho más las películas que desarrollan más a los personajes, ¿vale? Pero ¿qué quiero decir? Que es lo verdaderamente criticable que creo que tiene esta Promare. Que no ofrece nada. No es una película que vayas a recordar como: ay, pues este personaje me marcó, este desarrollo me pareció muy interesante. Creo que es una película que principalmente va a ser recordada en Trigger y en la gente que vemos animación japonesa por esa película, que tiene unas secuencias de combate increíblemente espectaculares y súper bien animadas. O sea, es increíble. Y por todas estas cosas, tanto buenas como malas, que he dicho sobre Promare, es que Promare se va a acabar quedando con 4 manitas, ¿vale? Y esto ha sido todo sobre esta Promare. Espero que no haya sido muy largo, que si te ha gustado el comentario le des a like, por supuesto. Déjame en comentarios también, pues, qué te ha parecido, ¿vale?, pues esta Promare a ti, si es una de las mejores cosas que has visto de Trigger, si te parece que es tan espectacular como yo menciono, si crees, pues, que tal vez, pues, tiene también esos problemitas que hemos estado hablando, de que nos hubiese gustado profundizar mucho más en la historia o en el backstory o en algo más de los personajes secundarios, sobre todo. Comparte el vídeo con tus amigos, amigas, si te ha gustado, suscribirse o morirse a este canal y darle a la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo.